Un cordial saludo, amigos y amigas que nos siguen a través de diversos medios. La palabra del Señor en este domingo nos presenta la realidad del matrimonio. Es una institución fundamental en la sociedad humana. Es una institución que responde a la misma estructura de la persona, hecha en la doble dimensión, en la doble riqueza de varón y mujer. Por eso hoy leemos un texto del libro del Génesis donde se nos narra la creación de la pareja humana. Y vemos cómo Dios, al crear al hombre, ve que es bueno, que es la obra más maravillosa que ha salido de sus manos. Pero de otra parte ve que no es bueno que el varón esté solo, y podríamos decir que tampoco es bueno que la mujer esté sola. Y por eso Dios le crea una compañera al varón. Es muy hermoso ese género literario que nos muestra a Dios creando a Eva de la costilla de Adán. Es como sacándola del propio corazón del varón. Y luego Dios ve que el hombre y la mujer se pueden unir. Y en una expresión bíblica se dice, llegan a ser una sola carne. Esto significa, llegan a compartir sus sueños, sus proyectos, su vida, su propio ser. Así es como Dios ha querido la pareja humana, unida por el amor, unida indisolublemente. En el Evangelio se nos narra cómo unos fariseos llegan a preguntarle a Jesús si le es lícito al varón repudiar a la mujer. En la ley de Israel estaba la posibilidad de que un varón presentara ante un tribunal el repudio a su esposa y dijera que no quería convivir, que no quería estar más con ella. Algunos juristas pensaban que esto se podía hacer por cualquier motivo, simplemente porque al hombre ya no le gustaba la mujer. Otros pensaban que solo la podía repudiar en caso de una falta muy grave. Y por eso es por lo que le ponen a Jesús esta problemática. ¿Puede un hombre, con qué razones o con qué motivos, repudiar, dejar a su esposa? Y el Señor entonces contesta, no es lícito en ningún caso repudiar a la mujer. Y envía a lo que Dios ha creado desde el principio, señalando que si ahora, en su tiempo, existía el repudio, era una ley de Moisés dada por la dureza del corazón. Pero cuando Él ha venido a traer la plenitud de la salvación, cuando Él ha mostrado la grandeza del amor de Dios, cuando Él ha instaurado el reino de Dios, ya no es posible sino vivir como al comienzo. Al principio, Dios creó el varón y la mujer para que fueran una sola carne. Esto no es una ley. Esto no es una imposición moral, esto no es una carga jurídica que Jesús pone al hombre y a la mujer unidos en matrimonio. Esto es una proclamación de la dignidad de las personas, de la grandeza de la unión matrimonial, de la santidad del plan de Dios, de la belleza de la naturaleza humana que se realiza en la felicidad de unirse el hombre y la mujer. Hoy no existe el repudio, pero se ha venido imponiendo la separación. A la primera dificultad, tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía. Cuando se presenta el primer problema, entonces se dice, más vale estar solo que con esta compañía. Y así por el estilo, con mil
pretextos y disculpas de libertad y de felicidad, rompemos la unión matrimonial como si fuera cualquier objeto de la sociedad de consumo que se toma y se bota, como si fuera cualquier cosa desechable que hoy se aprovecha y mañana no vale. Es preciso que nosotros hoy escuchemos la palabra de Jesús. Al principio no fue así. Dios no hizo la unión del hombre y de la mujer para que se rompiera con la primera dificultad o ante el primer problema. El proyecto de Dios es que el varón y la mujer se unan en un amor único e indisoluble que les permita acompañarse a lo largo de la vida y después también en la eternidad gozar un amor transfigurado desde la vida de Dios. No nos extrañemos que haya dificultades en el camino de un matrimonio. Son dos libertades que están conviviendo. Son dos personas únicas, irrepetibles, originales, que están haciendo un camino juntos. Por tanto, hay momentos en que se piensa distinto, en que se quieren cosas diversas, en que se tienen aspiraciones hacia metas y propósitos e ideales diferentes. Pero es este diálogo de todos los días, es este comprenderse el uno al otro, es este convivir en el amor, es este orar juntos el matrimonio, lo que va haciendo madurar y crecer un amor que con el paso de los años no puede ser el entusiasmo de los adolescentes ni el sentimentalismo de los novios, sino que tiene que ser la fuerza vital que lleva al uno a entregarse por el otro. Y así entonces se construye esa maravilla de ser los dos una sola carne en el amor de Dios. Qué bello es el ideal matrimonial, qué maravillosa es la unión del matrimonio santificada por Cristo. Por eso, queridos esposos y esposas, no se desalienten por las dificultades, no corran ante los problemas, luchen por su hogar, trabajen por su unión matrimonial. Esas batallas libradas y esas victorias conseguidas en el camino del amor son los que van a hacer verdaderamente felices y los que van a construir la alegría permanente de un hogar. Cuando una persona está verdaderamente enamorada, se le pregunta si piensa terminar un día ese amor y dice: jamás, el amor es para siempre. Pues mantengamos este principio: el amor es para siempre, y conquistémoslo con la oración, con el diálogo, con la entrega, con la comprensión del uno por el otro día tras día. Que la reflexión de este domingo lleve un poco de fortaleza, un poco de luz, un poco de gozo a todas las parejas que me escuchan, a todas las familias que siguen este programa. Que a todos los bendiga el Señor.